Vamos a poner un poco de pimienta a esta conferencia. A ver, el tema, no. Para Joaquín López Dóriga, porque es interesante. A ver, pon lo que dice Joaquín López Dóriga. Con todo respeto, le voy a hacer un planteamiento. A ver, va. Estuvo de nuevo en la base naval de Acapulco. No salió de la base, nunca ha salido de los viajes que ha hecho. Y le contaron una serie de mentiras. No, presidente. Le digo que lo entrampan, presidente. ¿Mentiras como cuáles? Pues mentiras como esto de que ya recibieron ayuda. ¿Sí? Las 250 mil familias que perdieron sus casas. Eso es falso, presidente. Quien se lo haya dicho le mintió, presidente, lo engañó. No es verdad que hayan entregado ya la ayuda para los 250 mil familias, que son más, pero vamos, 250 mil familias que perdieron sus casas. No es verdad. Quien le dijo, presidente, le mintió, lo engañó. Y usted lo repite confiado en que le dicen la verdad. Y a estas alturas ya debería poner cierta distancia entre lo que le dicen. Ya, porque como me tienen pánico. Mi dedito. Mi terzo ganso. Ya, porque como me tienen pánico. ¿Ya? ¿Escucharon eso? Bueno, a ver, Joaquín. Nadie me engañó. Te emplazo respetuosamente a que pruebes lo que estás diciendo. Yo, dicen que el que acusa debe de probar, pero aquí no aplica. Yo voy a probarte que cuando fui la última vez a Acapulco ya se habían entregado todos los apoyos, contrario a lo que tú dices. ¿Quiénes son testigos? Todos los que recibieron estos apoyos. ¿Por qué no pones a demostrar? Voy a pedirle a Ariadna Montiel que te envíe las pruebas de la dispersión de los fondos, del dinero. En total, para el 31 de diciembre, ya se había entregado prácticamente todo a los damnificados. Un promedio de 40 mil pesos, promedio, por familia. Alrededor de 12-15 mil millones de pesos. Pero como para ejercer este recurso se requiere la autorización de Hacienda, liberan estos fondos de la Tesorería de la Federación y llegan a la Secretaría de Bienestar y se distribuyen, ya sea con tarjeta del Banco del Bienestar o en efectivo, en módulos que están instalados en Acapulco, pero se tienen los recibos de todos los que recibieron el dinero. Toda esa información hoy te va a llegar, Joaquín. Hoy te va a llegar. Tú informas de mi último viaje, que no fue el 31, estuve cerca del 31, pero estás hablando de mi último viaje, que fue el 10 de enero. Ya para entonces, el miércoles pasado, ya se había entregado. Es más, por eso la gente de Acapulco y de Coyuca están reconstruyendo sus casas. Ojalá, y cuando tengas toda la información, puedas con humildad ofrecer disculpas. Porque hay que tener capacidad para rectificar, no caer en autocomplacencia. AMLO le está mandando aquí, yo diría, un duro mensaje a López Dóriga por estar calumniando. Eso es básicamente. Y le pide que ofrezca disculpas, como lo escribía allí. Normalmente la gente que es soberbia, que no reconoce, pues ¿cuándo va a pedir? ¿Cuándo le vas a sacar una disculpa? Y pues ahí menciona el presidente, hay muchos testigos, más de 200 mil a los que se les ha entregado. Él lo ha estado diciendo en las mañaneras, esta información yo la he visto varias veces sobre los damnificados de Acapulco. Entonces, ¿por qué no habla mejor del fideicomiso que el Poder Judicial no quiso dar? Ya lo había dicho una persona ahí, que se iban a dar esos 15 mil millones de pesos. No recuerdo quién, ¿verdad? Una ministra.
pero finalmente no lo dieron. Entonces, si nos vamos dos sexenios atrás, Peña Nieto y Calderón, ¿qué hicieron en caso de estas desgracias? ¿Qué tanto apoyo le dieron a la gente? Imagínense, 40 mil pesos no es nada menospreciable. Con eso sí pueden hacer bastante. O sea, no es suficiente quizás, pero es una muy buena ayuda. Además, aquí veo que a López Dóriga le está dando una extensa explicación. Le está mostrando con estas gráficas lo que se está haciendo. ¿Qué más quiere? Muchos reporteros no sé a qué hora se vayan a formar. La mañanera empieza como a las 7. Yo creo que desde las 6 o antes ya están formados para estar en primera fila y a ver si les da la palabra. Entonces, pues, sea humilde, señor Joaquín López Dóriga, y conteste lo que el presidente le está diciendo sobre la disculpa. En lo que corresponde a los servidores públicos, entender que el poder es humildad. Y yo estoy seguro que vas a responder sobre este tema. Entonces, ayuda mucho para que se serenen nuestros adversarios. Ahora te contesto. Que se serenen, porque es mucho el nerviosismo. Entonces, cuando uno no respira profundo, no cuenta hasta 10, y está uno molesto, irritado, comete unos errores, comete uno más errores de la cuenta. Todos cometemos errores, pero cuando estamos molestos, traemos enojos, pues se cometen más errores. Y como un periodista con tantos años en el oficio va a tener un final que ponga en entredicho su credibilidad, no solo su responsabilidad de actuar con ética y contar con el respeto de los ciudadanos, sino hasta de la familia. Tenemos que cuidarnos todos. Entonces, eso es, no, de ninguna manera es un pleito. Es nada más mostrarte de que no sé si te mintieron o tú tuviste una información equivocada y esta reacción. ¿Y para qué voy a ir a exponerme a una colonia si están molestos los conservadores corruptos y pueden prepararme una emboscada para ofenderme y que se convierte en una gran noticia nacional?